En medio de las llamas acabó la mototaxi de tres ladrones de autopartes, luego de ser descubiertos por vecinos en la ciudad de Chota. Los delincuentes aprovecharon la madrugada para robar baterías y parlante de sonido de esta unidad que se encontraba estacionada en la vía pública. Lo han sacado ya, dos baterías y un parlante de la cabina. ¿Los vecinos se han organizado aquí en el sector? Sí, nos organizamos todos y ahí le han dejado ahí las baterías en la mototaxi. Tras la reacción de los vecinos, los ladrones huyeron del sector, abandonando la mototaxi en la que acopiaban las autopartes. Los indignados vecinos tomaron la decisión de incinerar el vehículo como una advertencia ante la ola de robos en la ciudad de Chota y el poco actuar de las autoridades. La unidad siniestrada fue ubicada en una calle céntrica de la ciudad. En la misma colocaron pancartas advirtiendo que tomarían acciones similares con quienes se dedican a vivir de lo ajeno. Los moradores en la ciudad de Chota cuestionaron el poco actuar del Comité de Seguridad Ciudadana, a pesar que los actos delincuenciales están en crecimiento. Y todas las motos que vengan por acá o carros también van a ser quemados, por cuanto no hay otra forma de frenar la delincuencia. Hay bastante delincuencia, no hay seguridad, no hay patrullaje de la policía. Demasiado, como en toda la ciudad de Chota, está demasiado la delincuencia.